fría. Sea Dios. Está helada. Uy, heladísima. Puro hielo se siente en los pies. Puro hielo. Hombre, allá en la bajita se siente, está pisando hielo. Tiempo de frío. Nombre sea de Dios. ¿Dónde le va a dar? No hay tule, ¿ah? ¿Eh? Ah, ni reinas. Visito de tierra. Le voy a dar para aquellos palos, ¿eh? Tenemos el primero, mire, señores y señores. Magrecito. De buen tamaño. El primerito, o sea de Dios. Vamos a ver si aquí los encontramos. Así que vamos a continuar. Este nos lo vamos a llevar porque ya está bueno. Así que vamos a continuar. Aquí picó algo ahorita, señoras y señores. Vamos a ver si logramos hacer que pique otra vez. A ver.
verdad que en estas fechas de diciembre el agua está muy helada este año. Vamos a ver si logramos capturar más. Por ahí, como les comenté, tenemos una captura de un bagre de buen tamaño. Esperamos sacar uno de los gigantones. Pero ya teniendo pesca, ya es un buen día para venir a pasar el rato también. Así que vamos a esperar. Mira, están brincando algo. Vamos a ver qué sacamos ahorita. Igual si no está picando aquí, lo que vamos a estar haciendo es irnos por todos estos palitos que están aquí en el hondo. Vamos a ir buscando esos bagrecitos. Ahorita también es tiempo de lobina, podemos también encontrarnos con alguna lobina. Pero vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Nada es seguro en este día de pesca, así que pues vamos a buscarle. El airecito está un poco pues fuertecito, no tanto, pero vamos a seguir, continuar. Amigos, ahorita lo que estamos haciendo en este momento es pescar todos estos palitos de aquí. Pero lo que queremos también llegar es aquel tule que se ve hasta allá, hasta el fondo. Porque siento yo que pica más en el tule que en los palitos estos. Así que vamos a seguir pescando, vamos a ir avanzando. Y espero tener pronto una buena captura para que pues lo puedan disfrutar junto conmigo en este video que les estoy ahí grabando. Así que pues vamos a continuar, esperemos que tengamos suerte. Hasta el momento solamente tenemos una captura, pero esperamos que tengamos muchas más. Así que pues vamos a continuar. Mi amigo, ya llegué al área donde quería llegar. Vamos a ver si aquí encontramos algunos bagres o lo que salga. Lo que vamos a hacer es, como aquí está más bajito, vamos a ir como poseándolas. Aunque mojaras, estoy seguro que casi no van a salir, pero puede que encontremos algún bagre por aquí. Entonces vamos a ir como poseándola así y jugando la boya. Miren, hay movimientos, pero no sé de qué sea. Ojalá peguemos algo bueno. Entonces lo que hacemos es tirar en el clarito y mover la bollita. Como mira, se picó algo, mira. Parecía que era una lobina o algo así porque llegó y se la llevó. Vamos a ver si es que se llevó solo el hombre, mira. Y recordemos que si es un bagre, por alguna razón no le gusta traer el anzuelo descubierto. Aquí en esta laguna siempre ha sido como ese detalle de los bagres. Entonces lo que hacemos es en el clarito, igual, jugarle la bollita. A ver si encontramos algo aquí. Ahí la verdad no sé qué sería, porque nomás llegó y me jaló la cuerda. Pero bueno, señal de que ya picó algo. A seguir intentando hasta lograr tener una buena captura. Vamos a ver qué podemos sacar. Continuar.
Bueno, amigos, hasta el momento seguimos en ceros. Bueno, un bagrecito, pero ya en esta parte creí que iba a haber buen pique y resulta que pues no. Vamos a seguirlo buscando un ratito más. Como les comento, ahorita hace mucho frío y sí, están muy escasos estos peces. Así que pues vamos a hacer el intento porque es lo único que nos queda hacer el día de hoy, en este día de pesca. Seguir intentando. Pero esperemos tener suerte ahorita en un rato más. Y pues tenemos que nada capturas para ustedes, que sí nos hace falta. Así que pues vamos a seguir. Vamos a seguir intentando y ya, en cuanto tenga una captura, pues ahí se las estaré compartiendo. Ojalá pueda capturar también el pique, que eso es lo que también es muy interesante en los videos, ver desde que pica el pez. Pero vamos a continuar, vamos a tratar de grabar completo la captura. Así que pues vamos a continuar. Tengo algo, señores y señores. Espero que no se me haya ido. Creo que sí. No sé, ahí está. Ahí anda todavía, creo. Se soltó. Tenía un rato que no había picado y ese que picó, de repente. La verdad no sé qué sería porque me agarró de sorpresa. No sé si sería una lobina que duró como rato ahí pegada, pero jalaba muy bien esa lobina. Yo creo que era lobina. Ahorita vamos a ver si podemos hacer que pique otra vez. Aquí como que hizo un remolino y algo pues picó de repente. La verdad que creí que se había ido, la aflojé y ya no picó, más bien se aflojó. Vamos a ver si podemos hacer que pica otra vez. Estoy seguro que era una lobina porque estuvo muy raro. Espero que aquí en este último clarito, que es donde lo voy a intentar, capturemos algo, porque la verdad que el día ha estado muy malo en cuestión de pesca. A pesar de que está muy frío el clima, la verdad que sí, sí le hemos batallado para sacar o para tener piques, porque ni piques hemos tenido. Son muy poquitos los que hemos tenido y la verdad pues aquí normalmente es muy raro que no tengamos varias capturas, pero pues así es la pesca en este tiempo de frío. Los peces no quieren muy bien, que digamos. Lo que voy a hacer es seguir intentando, porque estuvo muy raro ese pique que tuvimos ahorita. Y yo creo que no era de bagre porque es que ahí como que se mueve algo, pero no sé si sea de lobina. Se picó, se atoró y se me desbarató la lombriz. Recuerden que es con lombricita de tierra con la que andamos pescando. Y ahí picó algo, pero vamos a ver. Yo espero que sí haya
complicado porque aquí ya estoy un poco desesperado por este día tan malo. Miren, es que hay mucho movimiento aquí, pero no sé de qué sea. Vamos a esperar. Lo que vamos a hacer es seguir intentando y yo espero tener otra captura. La verdad que yo creí que ya lo traía esta vez, pero no fue así. Así que vamos a seguir intentando y en cuanto tengamos el pique trataré de grabárselo. Así que pues vamos a continuar. Miren, ahí en ese tubito de aquí de la esquina se ve muchísimo movimiento. Vamos a ver si los encontramos. Miren, ahí se ve mucho movimiento aquí en la pura esquinita. Vamos a ver si ahí están, porque la verdad que sí, ya tengo mucho rato y no han querido. Primeramente Dios, aquí vamos a sacar alguno. Miren, allá hay mucho movimiento. Yo espero que estos sean bagrecitos, que es a lo que venimos. Digo que es a lo que venimos porque la verdad que el tiempo de frío siempre sale mucho bagre. Vamos a esperar ahorita. Miren, mucho movimiento hay aquí. Ojalá que sea algo bueno. Buscando en todos los claritos. Hay mucho movimiento ahí. De qué sean, quién sabe. Movimiento aquí. ¿Qué será? Solamente que sean mojarritos, pero eso es ahorita en este tiempo, no sigue mucho la carnada. Vamos a intentar clarito por clarito. Si se pega algo. Ven ahí, todo esto se mueve demasiado. Miren cómo se mueve, pero la verdad no sé qué sea. Quizás sean mojarras, porque creo que cuando hago ese ruido
En lugar de acercarse, se alejan. Vamos a revisar. Vamos a seguir pescando. Vamos a llegar hasta ahí, hasta esa esquina, que esa esquina siempre ha sido muy buena. Mira, está picando algo. Picó algo muy despacito. Creo que sí son mojarras. Que sí son mojarritas porque no están picando como yo esperaba. Que sean, la verdad no sé. Bueno, creo que no fue el resultado esperado, que yo que esperaba aquí. Así que vamos hasta terminar aquella orillita que se ve por aquel lado. Y ya de ahí, si no sale nada, pues vamos a terminar este día de pesca. Este día de pesca, pues que fue muy, muy malo, ¿no? Por lo menos tuvimos una captura, pero estamos en la espera de sacar algo. Algo más, porque este video, pues, sí lo voy, pienso subir, pero espero por lo menos tener otra captura. Así que pues vamos a seguir intentando. Ojalá que sí tenga esa captura que yo tanto espero. Y antes de que llegue el frío, porque les digo que en estas fechas el frío está muy, muy duro. Así que pues vamos a continuar. Mira, ahí tenemos la otra captura que les había comentado. No tenemos ni un minuto después de que lo acabo de comentar y picó este bagrecito. Mira, una captura más. No es la gran cosa, pero sí, ya no lo podemos llevar. Ya está de buen tamaño. Así que pues vamos a intentar, vamos a sacar este rápido e intentar otro más para pues aprovechar el tiempo. Así que pues vamos a continuar. Ahorita picó algo aquí, señoras y señores. Vamos a ver qué fue, porque se le empezó a llevar, pero no se agarró bien. Ojalá haya sido un bagre. Vamos a ver. Si lo quiere, porque acuérdense que si ve tantito el anzuelo por ahí, pues la verdad no pica. Está muy raro porque se lo lleva. Vamos a esperar. Bueno, déjale acomodar al hombre porque son muy listos estos bagres. Vamos a ver si podemos capturar. Voy a mover esto. Si vuelve a picar,
Vamos a ver. Está picando, mira. Está picando muy despacito. Vamos a ver qué es. Creo que ya no quiso. Estuvo muy raro, ¿por qué? De repente empezó a llevárselo, y vamos a seguir intentando. Si logro capturar alguno, voy a encender la cámara. La verdad que yo pensé que sí iba a obtener esa captura, porque sí volvió a picar dos veces, pero no, ya no. Así que vamos a continuar y si tengo la captura ahí, se los estaré mostrando. Ahí anda, algo anda ahí porque está picando. Está medio extraño. Que llegue y se la lleve. Algo está tramando porque está picando, pero pues no, no se lo quiere llevar. A ver, dejarlo descansar un rato y seguir intentando acá. Ok, empezó a picar. Vamos a ver qué es lo que anda por aquí, porque hay mucho movimiento, mira. No hay por dónde llegarle al tule, si por lo bajito, por lo hondo. Porque me está picando, mira. Picando a los pequeños. Mira. Vamos a ver si se lo lleva. Vamos a ver qué es. Una mojarrita. Ok, entonces no son bagres, porque si fueran bagres, estas mojarritas no anduvieran aquí. Esa se fue al agua porque de plano está muy muy chiquita. A ver, vamos a llegar casi al final de este video, porque ya nos queda muy poco espacio para, pues, de pesca. Así que pues vamos a seguir intentando y si tengo otra buena captura, se las estaré grabando. Así que vamos, bueno, está picando otra vez, pero creo que este no es el que yo esperaba que picara. Porque solo está picando, pero como mojarrita. Bueno, vamos a continuar. Con razón. Se comió todo mi pedazo. Mi colita. Vamos a continuar. Y si tengo otra, por ahí se las estaré compartiendo. Así que continuamos. Miren, ahí tengo algo, miren. ¿Qué será? Siento que es un bagre. ¿Por qué? Sí, miren. Es un bagrecito. Bueno, un buen bagre. Ay, esperemos que no se suelte. Ay, está
jalando muy bien. Yo sabía que por ahí tendríamos una muy buena captura, mira. Está muy bueno este bagre, mira. Vamos a ver si no se nos suelta. Bueno, vamos a intentar agarrarlo. A ver si se deja porque sí está muy grande. Es un buenísimo bagre. Tenemos que tan, tan grande que no se deja agarrar. Mira, mira. Otro buen bagre. Bendito sea Dios. Tuvimos la captura esperada. Bueno. Espero que al final del video le pueda tomar una foto y lo agrego ahí al el video, así que pues, voy a tratar de quitarlo y continuar con la pesca, a ver si agarramos otro ahí. Así que continuamos. Vamos a ver si por ahí anda la parejita. Recordemos que normalmente o casi siempre cuando anda uno así de ese tamaño anda el otro, no siempre, pero es muy grande la posibilidad. Vamos a ver si hoy es uno de esos días. Vamos a... Mira, está picando. Mira. No sé si alcanzaron a ver el pique, pero algo picó ahí. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Algo anda ahí porque muy rápido. Mira. Ay. Creo que sí va a ser otro bagre porque sí está picando. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Está picando, mira. Ay. Estoy muy desesperado porque siento que va a ser la parejita, como les comentaba. Entonces lo que voy a hacer es dejar que se lo lleve, porque sí, sí me desesperé y le jalé antes. Bueno, si vuelve a picar, ¿eh? Porque creo que ya no le di el tiempo suficiente. Aquí le voy a jugar la boya o el flotador, como ustedes lo llamen. Vamos a esperar. Este airecito ya va a empezar otra vez. Ojalá que se calme porque creo que con el airecito calmado es como estos bagres pican. Vamos a ver. Thank you.
picando, pero pica muy despacito. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Bueno, vamos a continuar. Si encuentro el pique, les grabo otra vez. Bueno, amigos, no salió la parejita, pero ya este es el último tramo que voy a pescar porque ya empezó el frillito, pues tenemos que salirnos pronto. Entonces, si por pura casualidad tuviéramos otra captura, ahí se las comparto. Y si no, pues hasta aquí va a quedar este video. La verdad que pues logramos el objetivo de tener una muy buena captura. Entonces, espero que otro día sea un día más proactivo, porque la verdad que nos quedamos muy corto el día de hoy con estos bagres. Así que pues no olviden suscribirse a este mi canal. Espero tener más contenido, porque sí, este año la verdad que todavía estamos en el 2023, pero yo espero que en el 2024 pueda tener más contenido y poderles compartir más videos. Así que pues no olviden suscribirse, compartan, denle like y pues nos vemos en la próxima, si es que no tengo otra captura.